el Consejo Superior de la UNRC pide más acceso a exámenes virtuales. El cuerpo colegiado solicitó a las 5 facultades que amplíen las posibilidades de exámenes finales, respetando los mismos criterios, estándares de validez y confiabilidad que se aplican en la modalidad presencial. Desde el inicio del aislamiento social, se concretaron 236 mesas evaluadoras, 1.904 estudiantes se inscribieron para rendir y más de 70 aprobaron su última materia y se graduaron. Jornadas Universidad de Puertas Abiertas, por primera vez, virtuales. Hasta el 2 de octubre se desarrolla la primera etapa de las reconocidas JUPA. Buscan promover el ingreso a la universidad en estudiantes que transitan el último año del secundario. Los jóvenes, mediante una guía del ingresante digital, tendrán acceso a planes de estudio y perfiles profesionales, testimonios de estudiantes y graduados e información sobre servicios de becas, salud, comedor, residencias, entre otros que facilita la educación pública. Repatriarán a estudiantes oriundos de Merlo que quedaron aislados en Río Cuarto. Son jóvenes que no pudieron retornar a sus hogares por la pandemia y debieron permanecer en esta ciudad. El operativo se enmarca en un proyecto presentado por el Consejo Deliberante de Merlo San Luis. Con un protocolo sanitario, la municipalidad se hará cargo del traslado en colectivo, los estudiantes al llegar harán la cuarentena en un hotel y luego volverán a ver a sus familias. El viaje tan esperado será el próximo 6 de octubre. Histórico. Comenzó la obra de la autovía Río Cuarto-Holberg. Con los primeros movimientos de suelo, Vialidad Nacional inició una obra fundamental para el sur cordobés, que demandará una inversión de 5.000 millones de pesos. Los trabajos se inician en la intersección de Ruta Nacional 8 y Avenida Sabatini, en el ingreso a Río Cuarto. En ese tramo de 7 kilómetros, se realizarán dos calzadas con banquinas pavimentadas hasta la localidad de Santa Catalina. El proyecto incluye colectoras y desagües. La construcción empleará aproximadamente a 200 personas. El Circo Servián presentó un protocolo para que los habiliten como autocirco. Los artistas que quedaron varados en Río Cuarto desde que empezó la pandemia buscan una alternativa para seguir trabajando. Proponen desarmar la carpa y habilitar el espacio para que las familias asistan con sus vehículos, protegiendo así la salud. Ansían que el COE local apruebe esta iniciativa y el público acompañe. La entrada costaría 1.500 pesos por auto. Actualmente, los trabajadores del circo subsisten con funciones por streaming y otros emprendimientos.